programa Vida Productiva. Hoy vamos a descubrir, ¿tú en qué te la rifas? ¿Música, deportes, artes, plásticas, ciencias? Ya sé, suena muy simple, pero piénsalo. ¿No crees que si estuviéramos más conscientes de en qué somos buenos, aumentaríamos la confianza en nosotros mismos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? A veces la pena, los prejuicios, el miedo o el exceso de humildad nos impiden reconocer lo grandes que somos. ¿Pero qué sucede si en esencia preguntamos lo mismo, pero de diferente modo? Acompáñame a ver esta reveladora historia. Mi materia favorita dentro de las básicas es historia. Creo que me apasiona mucho indagar información sobre las civilizaciones antiguas, cómo fueron evolucionando hasta el paso de los años. Y ya dentro del CBETA me gusta mucho habilidad lectora porque me deja expresarme a través de las palabras. Mi materia favorita es recursos humanos y me encantaría volverla a estudiar en la universidad para dedicarme en un futuro a esta. Mi materia favorita es inglés. Mis materias favoritas son lectura, expresión oral y escrita y ética. Y me gustaron estas materias principalmente por el entusiasmo que ponían las maestras al dar la clase, porque aprendí otros métodos para comprender y analizar lo que leo, al igual que expresarme de manera correcta en diferentes momentos, y reafirmar mis valores y reflexionar lo que es bueno y no tan bueno en cualquier contexto. Me gusta mucho escribir grandes textos de la materia que fuese. A mí me gusta mucho la música, es en algo de donde yo siento que me destaco y es en lo que yo sé hacer mejor. Y pues cuando era niño me llevaban a clases de actuación y teatro y es algo que nunca se me ha olvidado, ya que era uno de mis pasatiempos favoritos. En mis pasatiempos me gusta vocalizar y cantar. ¿Qué tal, eh? ¿Qué diferencia? Todo eso, lo que nos gusta hacer, es para lo que sin duda somos buenos. Pero vayamos con el doctor Alejandro Beltrán, psicoanalista y sociólogo, para que nos explique el porqué del cambio en las respuestas al preguntar de manera diferente. Adultos tendemos a presionar muchísimo a los chavos, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Nos parece normal y nos parece que esa es nuestra forma de guiar a los adolescentes, a los chavos. Cuando uno empieza a preguntar y preguntar y preguntar, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Y a qué vas a estudiar? Los chicos tienden a verlo como una cosa de persecución, ¿no? Así como, espérame tantito, déjame pensar, apenas estoy llegando a esto y tú ya me estás presionando. Eso por un lado. Por el otro también, ¿qué vas a hacer? Tiene que ver con la idea de qué es lo que la sociedad te ofrece. Y lamentablemente ahora los chicos están atrapados, como todos nosotros, ¿eh? No es culpa, a veces uno le echa la culpa a los chicos. Pero de repente los chicos tienen la idea del éxito, que es lo que ven en los medios de comunicación. Lo que sucede en la adolescencia, cuando un chavo crece, quizá es evidente para ellos, es que hay una enorme necesidad de salir de casa y dejar de identificarse con los papás, con los tíos, y empezar a identificarse con la gente de afuera de la familia. Es parte natural. Esa es una preparación psicológica y social que tienen los chicos en ese momento. Cuando se identifican con figuras populares y esas figuras populares están manejándose con el poder del dinero, la presión que esto implica supone cierta inhibición para los chicos y cierto grado de enojo, porque es cómo voy a lograr tener esa cantidad de poder, tener ese poder adquisitivo, ese poder de decisión que aparentemente tienen las figuras que me estoy identificando. O sea, un chavo no se puede pensar nada más en consigo mismo o con su familia. Un chavo tiene que pensarse en el medio social en el que está. Poderle brindar la oportunidad a los chavos de que todos tenemos capacidades distintas, diferentes, y que podemos encontrar una expresión artística y a veces económicamente redituable si exploramos con sinceridad para qué somos buenos. Saber en qué somos buenos no nos hace soberbios o presumidos. Al contrario, el estar conscientes de en qué la rifamos pues nos da más confianza ante la vida y refuerza las aristas positivas de nuestra personalidad. Ahora bien, es importante diferenciar entre aptitud y habilidad.
Las aptitudes son las capacidades innatas que están latentes esperando un estímulo para salir a la luz en nuestras vidas, mientras que las habilidades son aquellas aptitudes que ya hemos desarrollado mediante la práctica. Aptitud. Nacimos con ella. Liderazgo, trabajo en equipo. Habilidad. La aprendimos sin esfuerzo. Oratoria, ventas. Al finalizar este episodio, te invito a que realices tu tabla de aptitudes y habilidades y que motives a un par de amigos, maestros o miembros de tu familia a crear la suya. Después, compárenlas y vean en qué coinciden y en qué difieren. Verán que se sorprenderán y divertirán. Por lo pronto, para prepararnos y realizar más fácil nuestra tabla, resolvamos juntos un cuestionario de aptitudes para que nos ayude a identificar en qué la rifamos. Corre por papel y lápiz, o si prefieres, abre las notas de tu celular o tableta. Tienes 5 segundos antes de que comience el chismógrafo. ¡Paz! Contesta sinceramente las siguientes preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Ve anotando tus resultados para que al final tengas una visión más amplia de lo que haces bien. ¿Cuál de los siguientes incisos te describe mejor? A. Aprendes más rápido cuando escuchas la información que cuando la lees. B. Te interesan las matemáticas más que las ciencias sociales. C. Te apasionan las palabras y su significado. D. Siempre estás pendiente de los detalles, lo observas todo y no se te escapa nada. E. Escuchas a las personas sin desesperarte, sin importar su edad. Sientes que A. Tienes buen ritmo. B. Siempre buscas la verdad. C. Cuando comienzas un libro, no puedes parar hasta terminarlo. D. La belleza natural del universo te inspira a crear. E. Eres capaz de explicarle a la gente cuando no entiende algo que tú ya. Tú, A. Tocas o quisieras tocar un instrumento musical. B. Te guías más por la razón que por los sentimientos. C. Tienes un vocabulario más amplio que el común de la gente de tu edad. D. Jamás usarías ropa de colores que no combinan. E. Piensas primero en el bienestar común que en el tuyo. Por lo general, A. Siempre estás pendiente de los sonidos. B. Te gusta investigar el lado científico de las cosas. C. Te entretiene aprender palabras en otros idiomas. D. Puedes plasmar en un bosquejo o plano lo que tu cabeza imagina. E. Disfrutas organizar actividades tanto en casa como con tus amigos. Con el tiempo te has dado cuenta de que A. Tu sentido del oído impera ante los demás sentidos. B. Tu sentido de justicia sobresale ante tu lado emocional. C. Tu sentido de la responsabilidad prepondera ante los demás sentidos. D. Tu sentido de la vista predomina ante los demás sentidos. E. Tu sentido de la paciencia aventaja ante los demás sentidos. Ahora echa un vistazo rápido y fíjate qué lectura sobresale en tus respuestas. Quienes obtuvieron la mayoría de letras A se destacan por su aptitud musical por naturaleza. En eso se rifan. Para convertirla en una habilidad, pueden aprender a tocar un instrumento, ampliar los géneros musicales que escuchan, aprender a leer notas en pentagrama, ofrecerse como musicalizadores para sus videos escolares en equipo, apoyar como creadores de contenido musical en algún proyecto o escribir un himno para su comunidad. Quienes obtuvieron la mayoría de letras B se destacan por su aptitud lógica por naturaleza. Pueden jugar ajedrez, identificar qué parte de la ciencia los apasiona y comenzar una biblioteca con el tema. Jugar con el cubo Rubik, inventar algo que facilite alguna tarea doméstica en casa
y apoyar a sus amigos para que se luzcan con sus proyectos escolares de ciencia. Quienes obtuvieron la mayoría de letras C se destacan por su aptitud lingüística, pueden desarrollar su propia plática TED y presentarla en su comunidad, escribir un libro de aventuras o un poemario y compartirlo en Internet, investigar el origen de sus palabras favoritas, aprender un idioma, estudiar libros de etimologías griegas y latinas. Quienes obtuvieron la mayoría de letras D se destacan por su aptitud visual por naturaleza. Pueden buscar tutoriales de ilustración, clases de dibujo, crear diseños de ropa y montar una pasarela familiar. Quienes obtuvieron la mayoría de letras E se destacan por su aptitud de enseñanza por naturaleza. Pueden organizar un curso de verano para los miembros más cercanos de su comunidad, contar cuentos a sus familiares más pequeños, apoyar a sus hermanos con sus tareas escolares o leer libros de pedagogía. Yo creo que de entrada, viendo hacia sí mismos primero y reconocer que causa mucha frustración y que no está mal que cause mucha frustración, que lo que uno puede hacer y lo que uno sabe hacer a veces no es valorado por la sociedad, ¿sí? Y yo creo que reconocer que uno puede enojarse porque la sociedad no reconoce lo que tu comunidad, lo que tu barrio, lo que tu banda, lo que tú puedes hacer, no es reconocido por la sociedad. Sin embargo, hay que perseverar, hay que seguir luchando porque lo que uno sabe hacer pueda ser un camino de expresión. Entonces, lo primero es tener confianza. Lo segundo es que hay que tener también un poco de realismo, ¿sí? No todos podemos ser youtubers, ¿sí? Hay un montón de cosas que uno puede ser que son ampliamente satisfactorias y que hay que voltear a ver al entorno, hay que ver a la familia, hay que ver al barrio, hay que ver a la comunidad para ver qué es lo que necesita mi entorno, para qué soy bueno, para qué es buena mi familia. ¿Sí? Los chavos dejan de comunicarse porque los adultos los minimizamos, porque decimos que eso son jaladas, que eso son tonterías, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de los dos lados, ¿sí? No es solamente de los chavos. Que los chavos se atrevan a comunicar, ¿sí?, lo que se les ocurre como un sueño a construir, pero también los adultos tenemos la obligación de escuchar y ayudar en lo posible para la realización de ese sueño. Yo lo que le recomiendo a los chavos es que puedan tener un momento de paz para pensar primero sin presionarse, sin necesidad de estar pensando si van a poder vivir económicamente de eso, en cuál es su sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer? ¿Sí? Y ya que tienen este sueño, ¿sí?, poder pensar, ¿lo puedo construir y cómo lo puedo construir? Es un ejercicio de autorreflexión. Ahora que podemos definir qué significa ser bueno en algo, seguro ya tienen en mente varias opciones. Quiero presentarles a unos amigos que han destacado en sus comunidades y un poquito más allá, porque han sabido poner sus aptitudes y habilidades al servicio de otras personas. Acompáñenme a ver estas exitosas historias. Bueno, pues todo este proyecto yo lo quise iniciar porque a mí me gusta mucho el mundo geek, el cine, las historias y creo que también el compartir con muchas personas lo que me gusta hacer. Creo que la inspiración ha surgido, sí, de a lo mejor cuando hemos visto nosotros youtubers o personas de noticieros, por ejemplo, que nosotros siempre hemos soñado, no sé, yo cuando estoy comiendo le pongo en las noticias o de repente en programas de entretenimiento o de repente en ratos libres veía YouTube y veía estos creadores de contenido. La verdad quise como retomar algo de su inspiración para ponerlo y darle un poco de mi estilo. Creo que también uno de los obstáculos que encuentro es personalmente. Creo que a veces nosotros mismos nos ponemos barreras
al principio sí tenía mucho miedo, tenía como miedo, tenía como temor de subir videos, no sé, como inseguridades, incluso, ¿no? El como les platicaba un poco acerca de qué pasa si lo subo y no les gusta, no sé, como todo eso que a veces alguno encapsula. Pues yo me la rifo, la verdad, compartiendo todas estas anécdotas con las personas, creando contenido que yo sé que especialmente les gusta y les agrada. Y también, ¿por qué no? Inspirando. Creo que al igual que yo, que era una persona que temía o prácticamente no quería, me daba miedo como explorar el mundo de las redes sociales, pues también es como a veces me llegan a preguntar, oye, ¿y tú cómo lo hiciste? ¿O cómo le hago? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Y yo les digo, simple y sencillamente, empieza, crea contenido, atrévete a ser quien eres, atrévete a demostrar también cómo eres. Entonces eso la verdad me ha dado una gran oportunidad, a tanto de como crecimiento y como persona, porque ha también eliminado muchos miedos en mí, muchas cosas que la verdad me han ayudado para poder crecer. La definición más bonita que he encontrado de ser actriz de doblaje o actor es que honras el trabajo que alguien más ya hizo en otro idioma. Es decir, desde el proceso de las audiciones, aprenderse el guión, las coreografías, estar ensayando todo el día en el set, tú tienes un breve momento para poder honrar esas emociones, esa actuación. Desde pequeña tuve mucho influjo de películas donde la gente cantaba. Entonces, para mí, al principio, en mis primeros años, yo pensé que era algo completamente normal que la gente pudiera cantar, entendiera el ritmo, se aprendiera las letras y pudiera bailar por doquier. Y ya que vi una puesta en escena de La Bella y la Bestia, dije, esto es lo que estaba buscando, que no sabía que podía hacer. Y dije, quiero hacer esto. Y eso fue hasta los 14 años. Entonces yo pensé que ya estaba muy, muy viejita para empezar este camino, pero realmente no hay una edad determinada para empezar. Los obstáculos con los que uno se puede enfrentar al hacer doblaje, realmente es que hay gente más adecuada para un personaje que tú. Eso no te hace peor actor o mejor cantante o que no estés listo para ello, sino también podría implicar que la otra persona se adecúa más a la necesidad de ese personaje. Al principio, cuando empecé en estos talleres de actuación y me decían qué bonito cantas, qué bien lo haces, no me la creía, me subestimé. Pero ya que un profesional me dijo, sirves, tienes madera, uno empieza a creer en uno mismo. Entonces creo que me la estoy rifando en intentarlo. Si nunca lo intentas, nunca vas a llegar a ningún lado. Síganse preparando. Si saben algo que les gusta, que les apasione, que los despierte con ganas de despertarse ese día, de poner la alarma y de no ponerle aplazar, sino de despertarse ese día emocionados por hacerlo, síganlo. Prepárense en ello. Vean qué opiniones más expertas puedan darles retroalimentación de ello. Inténtenlo y no pierdan ese gusto por hacer lo que les gusta. El día que les arte o el día que no los pongan nerviosos a hacer eso, quizá hay que cambiar de actividad. Para mí ser líder operativa en Imaginalco es un orgullo y es de gran valor, porque pues aquí me he desarrollado de muchas maneras y sé que estoy aportando a mi comunidad algo muy importante. Eso también me genera una gran responsabilidad, pues lo que yo diga y haga impactará a las niñas y adolescentes con las que yo trabajo y con las que convivo a diario, porque también no solamente estamos así como que trabajando, también convivimos de vez en cuando. Yo me inspiro mucho en los animales que yo alcanzo a conocer, y también me inspiro en las emociones, ya sea que sean emociones de los niños, de mis vecinos, de mi familia, las mías. Y también me inspiro en algunas experiencias que me hayan generado algo ahí, ¿no? Algo medio raro. Y cosas que me imagino
digamos, como lo dicen algunos, algún disparate, ¿no? Como el mismo Pedro Linares lo decía, una serpiente con pies, cosas así, también de repente yo también me imagino cosas raras y en eso me inspiro, en, también en mucho de mi imaginación. Yo me la rifo en la iniciativa propia, en el baile, en la creación de alebrijes, en el arte, en las manualidades. Me la rifo en las ganas de trabajar y en las ganas de querer salir adelante. A los chicos y chicas que quieren empezar sus propios proyectos, tengan confianza en sí mismos, crean en ustedes, sean proactivos y propositivos. Luchen por llevar a cabo su sueño, porque nunca es tarde para empezar. ¿Qué te parecieron estos ejemplos de personas jóvenes que llevan recorrido un camino interesante gracias a que han puesto en práctica sus habilidades? ¿Te das cuenta de que saber para qué somos buenos nos puede orientar al decidir el rumbo de nuestras vidas? El ser conscientes de lo que nos gusta y nos hace felices nos ayudará no solo a tener proyectos personales, sino a ser productivos en nuestro entorno, en nuestra comunidad, e incluso nos será más fácil decidir a qué queremos dedicarnos, tanto en el ámbito profesional como en el social y el personal. Hay muchas opciones para aplicar nuestras habilidades. Podemos buscar en línea asociaciones que necesiten voluntariado referente a algo que nos interese. Podemos acudir a las casas de cultura de nuestros barrios. Podemos ofrecer nuestro apoyo en casa. En fin, el panorama es muy amplio. Esto fue Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotras, ¿nosotros quién? Aquí nos encontraremos nuevamente en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Y una cosa más, no caigas en prejuicios y estereotipos de que hay actividades masculinas y hay actividades femeninas. Las aptitudes son genéticas y no la determina el hecho de que seamos hombres o mujeres. Nos gusta lo que nos gusta y somos buenos en lo que somos buenos, así que no te autocensures y desarrolla tus habilidades. Sigue tu corazón, vive tus sueños, conecta con tus talentos y disfruta el hacer las cosas. Hasta pronto.